Buenas tardes, compañeras, compañeros de los medios de información. Pues la bancada de la transformación tiene el gusto de arropar esta iniciativa de varias compañeras legisladoras para quienes hoy fijaremos posición. Quiero pues inmediatamente ya darle la palabra a nuestra diputada promovente, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan a la presentación de esta iniciativa. Quiero agradecer también a mis compañeras diputadas de los diferentes grupos parlamentarios que se han sumado a esta agenda feminista, que se han sumado a esta lucha por los derechos de las mujeres. Hoy en la Ciudad de México se presenta esta iniciativa para derogar el aborto del Código Penal del Distrito Federal, lo cual representa un avance histórico para nuestro país, un avance histórico para América Latina. Yo estoy segura que las comisiones de género, presidida por nuestra compañera Cecilia, y la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, presidida por nuestro compañero diputado Alberto Martínez Urincho, harán un gran trabajo y que se estará dictaminando en brevedad en Comisiones Unidas para poder presentar el dictamen en el Pleno, y que la Ciudad de México, el Congreso, sea esta caja de resonancia que refleje los derechos de las mujeres, que reconozca la lucha de muchos años de cientos y miles de mujeres que no han sido escuchadas. No debe de haber más mujeres enjuiciadas o que estén llevando un proceso de investigación por el delito de aborto. Nosotras como legisladoras y legisladores tenemos la obligación de garantizar el derecho de todas las mujeres y de todos los habitantes de nuestra ciudad. Hoy estamos haciendo historia. Hoy este día quedará también grabado en los libros de historia, donde la ciudad actúa con congruencia, la ciudad de los derechos. Eso se ha venido impulsando desde los gobiernos de izquierda, pero no basta que sean solamente en discurso, tenemos que garantizarlos y hacerlos realidad desde este Congreso de la Ciudad de México. Por eso, nuevamente quiero agradecer este acompañamiento a esta iniciativa que se ha trabajado de manera muy minuciosa con los diferentes colectivos, que se han escuchado en foros, que se han escuchado en mesas de debates, diferentes posturas sobre este instrumento que presentamos hace un momento ante el Pleno. Vamos a estar participando también en el dictamen y en la discusión de Comisiones Unidas. Yo soy vicepresidenta de la Comisión de Procuración, soy secretaria de la Comisión de Procuración de Justicia, y por supuesto también estaremos dotando de elementos necesarios para que se pueda dictaminar a favor y se dictamine lo antes posible. Muchas gracias a todas y todos. Pues felicitamos nuevamente el trabajo de la diputada Yuriri. Es un trabajo que no se inició ahorita, sino que continúa desde la legislatura anterior y que, como ya bien decía, recogió las voces y las demandas de las colectivas feministas. Y agradecemos muchísimo el acompañamiento de las colectivas y de las mujeres de todos los grupos, de casi todos los grupos parlamentarios, que el día de hoy decidieron acompañar esta iniciativa, que es la voz de muchísimas mujeres. No queremos que vuelva a haber una sola mujer en prisión por decidir sobre su cuerpo. Ese es el principal objetivo de esta iniciativa. La Ciudad de México, como siempre, es vanguardia en los derechos de las mujeres y sobre todo en la libertad. Entonces, pues aplaudir de nuevo el esfuerzo de todo el grupo, de todos los grupos parlamentarios, de nuestra coordinadora y vicecoordinadora, y pues es tiempo de mujeres y vamos a hacer valer nuestros derechos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Yo quiero empezar diciendo por mi hija, por sus hijas y por las que vienen, vamos a legislar en este derecho, en este Congreso, derechos. Esta es la muestra, amigas, amigos, de que miren, aquí de este lado están nuestros diputados, están nuestras compañeras de MC, que no sé dónde, acá están nuestras compañeras de MC, del PRI, del PT, del Verde, obviamente, y cuando nos unen las causas de las colectivas, cuando nos unen legislar a favor de los derechos, es cuando nos juntamos todas. Entre más seamos, más cosas pueden salir de manera productiva, pero además bien. Entonces, pues muchas gracias a estas diputadas combativas, gracias a las que ya no están, gracias a todas las que no están aquí por no abandonar esta causa que hoy se va a materializar. Ya lo platicamos con el diputado Urincho, que sale sí o sí lo más pronto posible para que ya del Código Penal se retire esta palabra. Entonces, vamos para adelante y mil gracias a todas las mujeres. Así es que ¡alerta! Muchas gracias. Abortos. Le damos la bienvenida a la licenciada Rebeca Ramos del colectivo Jire. Muchas gracias. Pues, no, y muchísimas gracias. No, pues el día de hoy es histórico, como ya se decía en tribuna, la Ciudad de México volverá a estar a la vanguardia. El delito de aborto tiene que salir por completo del Código Penal y el que hoy estemos en este recinto legislativo con diputadas y diputados de casi todos los grupos parlamentarios es una muestra enorme de todo lo que hemos avanzado en estos años de lucha y desde las organizaciones civiles que estamos el día de hoy nos sentimos profundamente emocionadas y que acabemos 2024 con el Código Penal sin el delito de aborto y con nuestros derechos reconocidos y somos históricas. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Pues, vámonos. Gracias.